Y decíamos que mientras el mundo avanza en procura de obtener una vacuna contra el COVID-19, aquí en Paraguay, indígenas fueron vacunados con antiparasitarios de uso veterinario. Estos nativos fueron sometidos a pruebas laboratoriales. Los responsables del establecimiento donde trabajan estos indígenas aseguran que fue de mutuo acuerdo y que decidieron inmunizarlos con este producto veterinario porque en internet se habló de su efectividad en contra del coronavirus. A inicios de abril de este año, la noticia de ensayos laboratoriales buscando la cura al COVID-19 utilizando ivermectina, un antiparasitario de uso animal ilimitado para humanos, ganó las portadas de los principales medios internacionales. El ensayo se realizó en una universidad de Melbourne, Australia, y rápidamente se expandió por el mundo. Cuando la información llegó a Paraguay, dicho antiparasitario se agotó, principalmente en ciudades del departamento central, lo que llevó al Ministerio de Salud a emitir una resolución en la que dispone la cuarentena preventiva del antiparasitario en el marco de la emergencia epidemiológica que representa el COVID-19. La semana pasada, una indígena de 63 años, quien llegó hasta el Hospital Indígena de Limpio para una cirugía de cadera, fue sometida a la prueba del coronavirus, cuyo resultado dio positivo. Autoridades de la segunda región sanitaria aislaron a los contactos de la mujer quien reside en el Irigucuá, departamento de San Pedro. Por este caso, 8 contactos dieron positivo. El miedo se instaló en la comunidad indígena Santa Isabel. Tal es así que, basándose en publicaciones de internet y sin consulta médica previa, 9 indígenas que trabajan en un establecimiento bananero habrían sido obligados a inyectarse el antiparasitario de uso animal. 2 de ellos se habrían negado y fueron despedidos, según denunciaron líderes de la comunidad. Horas después comenzaron a presentar síntomas, lo que obligó a presentar una denuncia ante varias instituciones. O ya aplicar, pues yo me voy a gastar aquí para donde me he hecho, pues tengo 15 días de reposo, oye, que toca y que dijo, ahí fuera, Gina, pero algunas personas, oye, pues ahí, o causa yo el efecto. Aldo Fanego, propietario del establecimiento misionero de SRL, sostuvo que los indígenas no fueron obligados y que todo fue de común acuerdo. Admitió que el antiparasitario que se les fue suministrado es exclusivo de uso animal, porque en el campo no cuentan con este medicamento para humanos. Dijo además que esto se dio ante informaciones publicadas en redes sociales de que la ivermectina es efectiva contra el coronavirus. Entre toda la población, entre nuestros empleados también. Y ahí argumentaron de que nosotros indujimos a una vacunación, cosa que totalmente falsa, porque nosotros no dimos ninguna orden de que la gente se inyectara, se vacunara. Y sobre todo con una amenaza de despido. Tenemos información de que ellos accedieron a esa vacuna, que era ivermectina, que se aplicaron, pero de común acuerdo. Este es un medicamento que hace rato ellos están usando para diferentes enfermedades, ya muy comprobado, ellos lo tienen, manifiestan de que no representa ningún riesgo, ninguna secuela, ningún problema y que da resultados. Y también ellos están accediendo a las redes sociales donde aparece ivermectina como una solución al problema, ¿verdad? Hay en países como Chile, Brasil, Bolivia, República Dominicana, aparecen muchas publicaciones donde constatan que la ivermectina está dando muy buenos resultados al COVID, entonces ellos resuelven eso. Pero este ivermectina es de uso veterinario, ¿verdad? Ah, sí mismo, es de uso veterinario. Aquí, realmente en el campo no se cuenta con la versión de pastillas, ¿verdad? Pero solamente se puede conseguir el tema de la forma para uso veterinario. El INDI solicitó una inspección a los afectados. Médicos de Arendá e Irigucuá extrajeron sangre y tomaron muestras de orina a los afectados que serán sometidos a estudios laboratoriales. Se le inyectó a un grupo indígena un medicamento de uso veterinario, ¿verdad? Uh-huh. Posterior a esa denuncia, yo me puse en contacto otra vez con el encargado de la comunidad, que es el vocero de la comunidad, que es el señor Aníbal Vera, y me puso al tanto de lo que estaba pasando.
Inmediatamente hablamos, nos pusimos en contacto con la gente de salud y con la gente de salud coordinamos y hoy le estuvieron haciendo una evaluación, un diagnóstico a las personas que fueron inyectadas. Según el acta me pasaron, 4 personas las que estuvieron, se hicieron el diagnóstico y presentaban los siguientes síntomas, según lo que mencionaron, que era entre dolor de cabeza, vómitos y diarrea, ¿verdad? Con esta acta y el informe médico, ellos estarían procediendo a hacer la denuncia, ¿verdad? El director de la Segunda Región Sanitaria, Ricardo Brasel, sostuvo que las muestras serán remitidas al laboratorio del Hospital de Santaní para su estudio correspondiente. Y yo creo que vamos a tener ya dentro de las 48 a 72 horas también la muestra enviada. Si tienen resto de estos medicamentos, y o también porque hemos consultado a los toxicólogos también, que no permanece durante mucho tiempo el medicamento, ¿verdad? En estos casos en la sangre. Entonces puede ser un falso positivo o que sea positivo a estos restos. Y ahora se nos complica con este tema de la inyección, con este medicamento de uso veterinario, que para nosotros es gravísimo también, porque el COVID hasta el momento no tiene vacuna, a excepción de los informes últimos de Oxford, y también de lo que sería, ¿verdad?, los medicamentos. Se hace el tratamiento de acuerdo al síntoma del paciente y de acuerdo a las complicaciones, ¿verdad? La comunidad afectada por el COVID-19 en San Pedro está dividida en 4 barrios y allí residen alrededor de 305 familias aproximadamente. Luego de la inspección médica y las muestras clínicas, los indígenas presentaron denuncia sobre lo ocurrido ante la comisaría del Virubucuá.